Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su sección La Mujer de hoy. Hoy nos encontramos con una mujer ejemplar, Margarita Canseco de Zamorano. Señora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y bienvenidos a su casa. Muchas gracias. ¿Le parece si vamos con la entrevista? Claro que sí. ¿Cómo se define usted, señora? Bueno, pues soy una persona que me ha gustado ayudar dentro de lo que yo puedo. Trabajo también y pues bueno, soy abuela, ama de casa y soy feliz. 29 años de haber fundado el Centro de Voluntarias de Rehabilitación. Está ubicado en, antes era Circunvalación, ahora se llama Miguel Ángel de Quevedo, entre López Velarde y Urbina. Estamos dentro del Centro Paul P. Harris, que, bueno, pues esto pertenece al Club Rotario. No tenemos nada que ver con el Club Rotario, nada. Nosotros somos independientes. Ellos nos proporcionaron el lugar, nosotros lo ampliamos en los años que podíamos hacer muchas cosas y con apoyos de muchas, en ese momento, instituciones y de otras gentes, hicimos ampliaciones y todo. Y bueno, está muy bien el centro, el lugar es muy bonito y bueno, pues ahí estamos. A veces la vida te pone en circunstancias, en lugares que... Y bueno, yo tuve en un momento dado, pues fue en el año 84, tuve la oportunidad de conocer a un grupo de niños que trabajaban entonces en el Deportivo de Leyes de Reforma. Y bueno, entonces no existía nada y ahí en el pastito y todo esto ellos prestaban para que los niños fueran a hacer sus ejercicios. Me empecé a involucrar. Y te involucras con el corazón y te involucras con todo. Y bueno, pues ahí fue donde me reuní con otras amigas y vimos, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer por estos chiquitos, ¿no? Y así empezó todo esto. Y entonces, bueno, pues que una, que dos amigas, que nunca fuimos más de 12, empezamos a pues ver qué podíamos hacer. Y de ahí fue que en el año 87... el Club Rotario construyó este lugar dentro del Centro Paul P. Harris, lo construye y nosotros fuimos a ver al patronato del Paul P. Harris diciéndoles que necesitábamos un lugar porque los niños estaban en el pasto y luego nos prestaban algún salón para poder hacer cuando había norte, ¿no? Y ya de ahí, pues ya ellos dijeron que lo querían equipar, nosotros dijimos que no necesitábamos equiparlo, que necesitábamos un lugar para los niños y que nosotros nos encargaríamos a la larga de... pues irlo viendo. Equipando. Necesitábamos tener para dónde. Ellos no tenían para equipar, nosotros no teníamos los niños para. Exactamente. Entonces, nos los dieron en comodato. Y a partir del año 87, pues eso lo hemos tenido en comodato. Nosotros, el Club Rotario, nos los ha dado en comodato. Funcionamos como escuela. Y eso es bien importante resaltarlo, porque muchas veces hay la confusión. El centro de rehabilitación, bueno, allá hay un centro de rehabilitación muy grande, muy bonito y muy todo, pero acá nosotros funcionamos como escuela y podemos ser hasta un apoyo para esos padres de familia que terminan la hacer su rehabilitación de los niños de allá y puedan tener acá también para venir a hacer a su escuela. Tenemos desde estimulación temprana, enseñanza especial, ocupacional y bueno, obviamente la rehabilitación física. Entonces, creo que es muy importante que se sepa esa, para que no haya la confusión, ¿no? Es una gran satisfacción, la verdad, personal. Realmente no es que uno quiera, es algo personal que me llenó en algún momento de mi vida. Pues estás en un momento que dices, bueno, tengo una familia, tengo esto, tengo hijos, todo, pero como que necesitas a lo mejor algo más que te complemente, ¿no? Y pues me topé con este grupo, que realmente, este grupo de niños que realmente fue llenar, pues, por completo, ¿no? Como que sientes el huequito aquel que te queda, ¿no? Quisiéramos pedirle a la sociedad, inclusive, pues, si nos ven y si nos leen, los gobernantes o las personas que estén encargadas de esto, yo he pedido apoyos, he mandado cartas, he mandado folletos, he solicitado y no he tenido ninguna respuesta. Y da pena porque, como les repito, es algo que son 29 años de estar luchando por esto, de estar con estas criaturas y que somos, no somos
algo que no funciona. Simplemente somos como, podemos ser una extensión, porque somos como una escuela, donde estos niños que en lugar de irse a su casa, que hay criaturas que viven en una, mejor en una habitación pequeña, incómodos, pues van a su escuela, ¿no? Y salen de ese entorno que tienen. Entonces yo creo que es muy importante que nos conozcan. Que nos conozcan, a pesar de los 29 años, no nos conocen, ¿eh? De verdad no nos conocen. Entonces ojalá esto sirva. Yo sé que va a llegar a muchos oídos y muchas a leerlo, pero para que ojalá sirva y nos puedan voltear a ver y no se cierre el centro, porque sería una verdadera pena que un trabajo, no por nosotros, por esos niños y por esas familias. Eso es bien importante. La familia está desesperada, los papás, porque no quieren que se cierre. Y nosotros desesperadas porque no tenemos con qué mantenerlo, ¿no? Pues yo creo que las jóvenes de ahora, así como yo también fui joven, ojalá que haya gente también con ganas de trabajar, que volteen a ver un poquito también y den un poquito de su tiempo, porque a veces nos involucramos o nos metemos mucho en casa, hijos o lo que sea, pero yo creo que hay muchas jóvenes que sí podrían ayudar y hacerse sentirse más satisfechas en su vida, ¿no? Así será. Muchísimas gracias por habernos recibido aquí en su casa. No, muy amable. Amigos, ella fue la mujer de hoy.